¿Y qué quiere decir a punto de ceder? Están hablando. Hola a todos, Alex, habla, estamos en Watch Dogs 2 y he esperado un poco para que me llamen otra vez para la misión del cohete. Si os acordáis, acabamos que me dijo, va a tardar un poco. Pues literalmente he hecho una décima parte de una misión, he ido a una caja, la he hackeado, nada. O sea, simplemente he empezado una misión secundaria y ya me han llamado. Vente que vamos a lanzar el cohete, así que voy porque es la principal. Entonces quiero ver hacia dónde va el asunto este. Más tengo que volver aquí al espacio del hacker, pues venga, vamos para allá. Entre ellos el lanzamiento del cohete y es la misión principal que se llama Hackea el Mundo, así que supongo que es importante, tiene pinta, ¿no? Además es acabar esta misión, que supongo que me dará un montón de experiencia, y a ver hacia dónde nos llevan. Yo no creo que de la historia quede mucho, habrá que ir a por el Barbas de alguna forma, ahora que con esto en teoría podemos hackear el... desde el espacio les podemos hackear a los... al Bloom, ¿verdad? En teoría. Ahora veremos, a ver, a dónde va el rollo este. ¡El hombre del momento! Venga, Wesley Crusher, ¿qué? ¿Despegamos? Ya, oh, por favor, que yo soy Sisko. A ver. ¿Jake Sisko? Capitán Sisko. Quedan minutos para tener a Bloom a nuestra merced. No va a salir bien, ¿no? ¡Es lo que no está escrito! 20. 10. ¿Algo va a pasar? 18. 17, 9, 5, QWERTY, Googleplex. Estoy pensando que su carga de datos es suficiente para ponerme la dura y hacer que me cague encima. Al mismo tiempo. Joder, tres, eso es un buen fin de semana, ¿eh? Dos, ¿sabes? Uno. Sí, está despegando, cabrones. Ha salido bien, no me lo puedo creer. Coño. Lo hemos visto asentarse, ¿no? Durante un par de frames. ¡Oh! ¡Lo que os dije, tío! ¡Del satélite! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! Eso. ¡Vaya vista desde aquí! Llegó el momento de sacar las tripas a Bloom. La red de Bloom abarca más de lo que pensábamos. Incluso en una red así de compleja, se tiene que poder entrar. Estoy buscando puntos de entrada. Algunos de esos nexos de datos tienen vulnerabilidades. Me encanta. No me lo puedo creer. Vamos. ¡Os lo dije, tío! ¡Os dije que haríamos algo similar a esto! Hostia, no me esperaba, ¿eh? ¡Mira qué tecnología! ¿Gruhench, se me cae la baba? Lo siento, no oigo lo que dices con el sonido de mis babas. ¿Te manejas bien con estos servidores, Josh? Creo que puedo hablar con ellos. Oh. Vale, espérate, alguien necesito la llave de quién. A ver. ¿Qué info tenemos? Aquí habla todo. Aquí habla todo. ويتم توزيع مراقبة حيوية خاصة بأمور مثل قدرة الاستيعابية أو أنظمة التحكم الخاصة. أوه بابا. Hackeando de somos hackers espaciales, os lo dije, tío. Me imaginaba algo así, pero pensaba que era solo mis esperanzas, sin más. O sea que no ocurriría. Josh, eres el puto amo. Seúl. Gracias, Rey. No central eléctrica, ojito que aquí ya está metiéndote en sitios así. Las oficinas de Bloom están en Yongsan. Vamos a darle caña. Tenemos un problema. Un portal SML con seguridad adaptable. No hay manera de pasar. Podría tirarme meses sin conseguir nada. No. Siempre hay una forma. Oye, ¿qué pasa con los centros de datos durante un apagón? Se activa su SAI. ¿Qué más? ¿Y si eso falla también? El firewall se cae. Un paso más cerca de Delaware. Gruhench es brillante. Deberías hacerlo. Tiene gracia que digas eso, Sitara. ¿Qué? ¿Ya lo has hecho? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo. Pero no puedo. Tenemos que hacer que falle el sistema. Viene una carga, ahora se van a caer, ¿no? ¿O no? Supongo que la idea es esa, que viene una carga así tocha. Vámonos. Es que no puedo, de momento. Changwang y mami del Janchiman. Soy Chisanken, ¿no te?
다시 상승하고 있습니다. 기준선에서 520 킬로볼트 증가. 서 발생한 거지? 하동? Vámonos. Que se cae la red eléctrica. ¿Qué es eso? Gangnam, Jeonno, Seobu, Songpa, todo suspendido. No vas a joder a personas que no tienen nada que ver con Bloom y tal. Digo, ¿eh? Lo mismo te estás pasando un montón. No. Es que no puedo hacer nada, tío. Estoy esperando a... ¿Qué tengo que hacer? Falta uno ahí, ¿lo veis? ¡Ah, coño! Que estaba cambiando esto. No lo estaba viendo porque tenía la vista de hacker. Ya está, ¿no? Todos en rojo. Vale. Joder, me estaba flipando, tío. Pero vas a... No sé, tío, hay gente que se va a quedar sin electricidad, pero que estás jodiendo a personas que no tienen nada que ver, ¿no? We are fucked, dice. Un poco bastante, amigo. Hackeos espaciales, es maravilloso. ¿Qué cojones has hecho, Grunge? Cortar la electricidad. ¿Otra petición? ¿Por qué usar un martillo teniendo a Grunge? Ahí le has dado. Yo también hice algo así una vez, Grunge. Resultado, disturbios y gente muerta. Yep. Espero que no te molesten ese tipo de cosas. Oficina de Bloom, vámonos. Hay que llegar hasta Delaware, poco a poco, ¿no? Es la idea. Hey. Bienvenidos a Dublín, Irlanda. Oh, pensaba que era Dublín, Ohio. Demos una vuelta, como en nuestra casa. No puedo, ok. ¿Dónde está por en medio, really? Porque no puedo hackear. Toca hacer que salga. ¿No se va, no va a cruzar o qué? How you love? Okay. Security guru locked my PC now I'm waiting around with my hand up my bum. Tiene acento, ¿eh? What's that? Oh. Love. Ahí tenemos las contraseñas. Right, I'll do it when I'm home. Listo. Ahí estamos. Tiene que haber contacto visual, es súper raro a veces, en serio. Aunque le esté pidiendo detrás de un cristal, a veces no te deja hackear a alguien hasta que no hay contacto visual. Intrusión detectada. ¿Ya estamos? ¿Está todo? Vía libre hacia sí, Delaware. Está todo... Es cierto, mira, tenemos acceso a Delaware. Vámonos. Vamos a por lo que buscamos. Madre mía, qué espectacular. A por ellos. Yo creo que nos han hecho aposta para que lleguemos a este punto, ¿sabes? Todos los metadatos de Bloom van a ser nuestros. Hostia, esto es algo gordo. Tú puedes. ¿Tienen drones aquí dentro? Hostia puta, chaval. Dios. Oh, mierda. Mirad el tamaño de eso. Chicos, todavía podemos hacerlo, ¿no? Fuck. Vale. Pues sí que lo tienen bloqueado, tío. Ah, pero es una tontería, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? No sé. ¿Para qué hacer esto si lo vas a poner así de simple? O sea, cuando no es un puzzle. Porque esto ya no... Es que esto no es ni un puzzle siquiera. Dices, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo de hacerlo así? Oye, Marcus. Uy. ¿Cómo va eso? Pues ya sabes, es un poco estresante trabajar con todos vosotros mirando. Marcus. Marcus.
¿En serio te vas a poner a hacer eso ahora? ¡Marcus! 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 ¿No tendríais que iros a tomar por culo o algo? Sí, tendrían. Vamos a ponernos aquí así. Oh, no puedo. ¿Por qué? Ah, amigo. Ahí. No, 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 lo he hecho bien. Así. Así, ¿no? Ahí. Coño, ahí, joder. Ahí. La virgen, como me cuesta a veces. Vale, todo este lado está hecho. Y ahora este. Este está listo. Este está listo. Ah, son fáciles, es lo que os digo. Son tan fáciles que dices, ¿por qué me haces esto? ¿Cuál es el objetivo? Si no es ninguna clase de reto y es algo que ya hemos hecho 20 veces. Sí, por ahí. Vamos a ir por aquí. Ahí, espérate. Ahí. Joder, no veía ese. Vale. Sí, ¿no? O sea, la idea ahora sería hacerlo así. Hostia, no, porque este no... No, tiene que estar para acá por cojones, ¿eh? Eso tiene que estar así por narices. Sí. Hostia. Sí. Hostia, claro, pero es que si giro este para atacar al de aquí, ¿lo veis? Estamos en la mierda. Vale, pero podemos hacer así. Podemos hacer así. Pam, pam, la señal. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Ah. Power. 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 Dale caña, papá. Oh, baby. Ya ves, van voy a sin servers, a tú. Estos tíos, un recuerdo de mi visita. Una gran polla. Marcus, ¿en qué andas? De la pantalla. En nada. Es una sorpresa. Dime que es una gran polla en la pantalla, por favor. Aún no. ¿Ha funcionado? Vamos a ver. ¡Ajá! ¿Veis lo que he hecho? ¡Oh! ¡Caderas chungas! No lo he visto, ¿eh? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ha hecho? No lo he visto. ¿Cuál es la broma? ¡No la he visto! ¿Hay algo en las pantallas? ¡Oh! ¡Sí! ¡Marcus, eres un cabrón guapísimo! Vale. Hemos pirateado un satélite que vale cientos de millones chicos, o más. Chicos, mirad. Nos van a matar. Oh. Esto va a tardar mucho en completarse. Centraos en el tema de los satélites. ¿Rey? Sí, ya estoy en ello. Con Max. Me son cago los putos amos. En todo lo que se mueve. Es una red troncal. ¿Troncal por satélite? ¿Qué es la eso? La latencia. No, no pueden igualar la velocidad de la fibra óptica. Si lo que veo es cierto, pueden. Bloom puede. Reemplazan los cables submarinos con satélites. Eso es un gran avance. Si funciona, los hackers tardarán años en alcanzarlos. Nosotros no. Ya estamos dentro. Y la lista de clientes... Van a hacer una red como por satélite, ¿no? Pero es súper lento, ¿no? Internet por satélite no es nada del otro mundo. Tenemos al gobierno, a la bolsa de Nueva York. Así que esas compañías han aceptado canalizar todos sus datos a través de Bloom. ¿Qué podría salir mal? Tantos datos al alcance de Bloom es como el mayor monopolio del mundo. ¿Nos cargamos la red? No, y aunque pudiéramos, necesitamos respuestas. Escuchadme todos. Nuestro trabajo no ha acabado, pero tras esto, al menos hay partido. ¿Hemos destruido la red? Invite, Tidis, el que sea. Y buscad cosas que no deberían estar haciendo, ¿vale? ¿Dusan nos señala como enemigos? Les mostraremos lo que significa estar en guerra. ¿Sí? Sí. Sí, todas esas empresas billonarias solo mandarán asesinos a matarnos a todos y a nuestras familias. Al instante. ¿Qué pasa? Ya lo sabes. Sé lo que estás intentando.
Y no quiero que uses a Marcus como arma personal contra Bloom. ¿A qué coño viene eso? Sé lo de Raymond Kenny y los grandes daños colaterales. Esto es lo que pasó en el primero, ¿no? Aquí nos usamos todos. Ese fue siempre el trato, Sitara. Marcus ya es mayorcito. Y sabe cuidar de sí mismo. Y mata gente. Claro. Mata gente muy tranquilamente, además. Qué raro. Además, hay una guerra personal contra Bloom. Pues no estamos todos en guerra. O me lo parece a mí. O me estoy olvidando. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. Ya, claro. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. ¿Creéis que la sociedad es justa? ¿Creéis que sois libres? ¿Confiáis quizá en el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías compran políticos y manipulan elecciones. ¿Creéis en el poder del libre mercado? La bolsa es una función de marionetas, para los ricos. Vuestra riqueza la controla, gente que nunca conocéis. También, ¿verdad? ¿Creéis que el gobierno os protege? Seguridad Nacional quiere ahora proteger al gobierno de vosotros. Y si no os lo creéis, uníos a la mayor operación que hemos hecho nunca y vedlo vosotros mismos. Los cimientos del sistema estadounidense nos han fallado. Democracia, libre mercado, seguridad nacional. NetSec os dará la verdad. Haced lo que queráis. Join us. A ver cuántos puntos me dan. ¡Vámonos! Vámonos, papá. Uy. A ver, ¿ahora qué pasa? ¿Tendré el ropero lo de Aiden Pierce? A ver. ¿Estará en DedSec? No. ¿Dónde estará, tío? Varios, supongo, claro. ¡Hostia! Vámonos. Vámonos. ¿Dónde están mis pantalones de Aiden Pierce? No es justo. Tío, con lo que mola. Premium. No, pero... Me pongo unos pantalones negros, así que peguen. Soy Aiden Pierce de... Con la de esta bugueada. Marcus. Dime. Josh está buceando en las profundidades de los datos de Galilei y quiere enseñarte algo. Bien. ¿Cuál es la magnitud del asunto? Vuelve aquí en cuanto puedas. Esto puede ser gordo. ¿Me estás hablando a mí que estoy aquí? No sé. Me resulta increíble. ¿Qué quieres, amigo? Cuéntame tus problemas. Soy Aiden Pierce. Cuando te metes en el late game tienes que cambiar el traje. ¿Qué pasa, Pobre, Rey? De verdad. Josh ha encontrado algo extraño en la conexión con Galilei. Es código, pero con comentarios en chino. Dime que los chinos no han hackeado ya la red por satélite. Los satélites no, pero sí los cables submarinos entre China y Estados Unidos. Y lo que resulta más sorprendente, Bloom monitoriza el hackeo. Dice que los hackers roban datos y los usan para forrarse en la bolsa de Nueva York. Hackers con información privilegiada, ¿no? No es la primera vez. No, pero mira el programa que usan. Redoble, Josh, por favor. Venga, cuéntame. Software de reconocimiento, de patrones. Diría que es Bellwether. ¿Y Bloom lo sabe? ¿Y por qué coño no hacen nada? Porque se reparten por la pasta a medias. No, supongo, les dejan sólida, piratear y ellos dicen, no, están pirateando. Autorizaron el atraque de un barco en San Francisco. Los contenedores acaban de llegar al puerto. Qué casualidad. Echaré un ojo. Hombre. Pues su hombre, algún tipo de trato habrá en ese sentido, ¿no? Te dejamos hackear nuestras mierdas, decimos que nos has hackeado y que no sabemos qué hacer y... ¿sabes? Y nos dividimos la pasta. Guerras robóticas. Esta es principal, vale, vale. No sabía si era principal o secundaria. Voy a estornudar muy fuerte, ¿eh? ¡Ay! La madre de Dios. Me he tapado un poco, ¿eh? Porque si no, salto por la ventana.
A ver. Ah, es aquí. No, podemos hacer un viaje rápido ahí a la esquina. A ver. A ver el barco este, que la pistola de... Uy. La pistola de dardos esta empieza a ser... ¿De dardos? De stun estas. Empieza a estar un poco obvia, stun. ¡Ay, joder! La pistola esta de stun empieza a estar un peli limitada. O sea, me limita por la cantidad de... Por la cantidad de esto que tengo, de energía, básicamente. Sitara, ¿cuál es el número del contenedor que busco? LV426. Venga, voy. ¿Qué es esto? ¿Fricar y ganar? Vale, vale, perdona. Empieza por SIBU707. Vale, ya lo veo. Pero hay otros contenedores en medio. Tendré que encontrar el modo de sacarlo. Oh, vaya. ¿Con una cosa de estas? No, con esto, ¿no? Porque es un contenedor gigante. Ahí. No, espérate. Subir. Vale. Ahí. ¿Ya está? Esto es acojonante. Imagina qué pasará si Bloom consigue que CTOS se haga global. Países sin legislación en los que el gobierno lo usará activamente contra su propio pueblo. Sería una catástrofe. Un panorama de pesadilla. Y es probable que ya esté en marcha. ¿Cómo vamos a pararlo? Vamos a seguir atacando a sus aliados corporativos. A exponer el peligro y los abusos. No lucharemos contra el propio Bloom. Sería una batalla perdida. Ensuciaremos su imagen y destruiremos la marca. Que digo yo, si tenéis realmente datos de que esto está pasando, si los ponéis se lía parda, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. Si los ponéis esto se lía parda, por mucho que intenten controlaros, si realmente los ponéis libres en internet al acceso de todo el mundo. Puta. ¿Una persona? ¿Un hacker chino? ¡Cálmate, cálmate, hombre! Es un hacker. Tú hackel, tú hackeal. Torracista ahí. Adivinanza. ¿Quién es por ahí? Son chinos y trafican con personas. Los anti-Shoe Boys, fijo. Bien. Pues era contrabando de personas, pero es de lujo. El contenedor es mejor que mi apartamento. ¿Qué apartamento? Te envío una foto. ¿Qué apartamento, hijo mío, si no tienes apartamento? ¿Y por qué le sangra la nariz? Porque le golpeé. Noodle Translate no es su amigo. Ya es casualidad. Es mercancía corriente. Ya es casualidad que justo esté relacionada con una banda de la ciudad. Busca su cara por internet. Supongo que si han montado esto tendrá estudios. Cierto. Empezaré por las universidades chinas y te diré cuando sepa. Vale. Igual que el otro que murió por una banda de aquí también. Bienvenido a América. Todo está relacionado con las cuatro bandas que hay aquí. Justamente. Le haces una foto, lo atas y te piras. Y el tío ahí, ¿pero por qué? Están de la zona. Marcus, tengo a tu hombre. ¿Qué sabes? Graduado en la Universidad de Shanghai Jiao Tong. Tiene un máster doble en estadística y empresariales. Es analista. Fíjate. Lo necesitaban para procesar todos esos datos de bolsa. Lo que significa que los anti-Shoe Boys trafican con información privilegiada. Tengo un contacto en Chinatown que está relacionado con los anti-Shoe Boys. Te envío las coordenadas. Puede gracias. Que él tenga alguna respuesta. Vamos. Habrá que cargarse a... Es que no vale la pena, tío. No vale la pena ir en coche, macho. Si me dejan ir rápido en todos lados. Además, carga tan rápido. ¿Qué dices? ¿Para qué? No sé, es que en un segundo ha cargado. Y tú, joder, está puta madre, ¿no? Mira, Marcus, además, justo a la entrada de Chinatown. Hemos encontrado una joya en el vertedero de Galilei a nombre de Tidis. Te escucho. Wrench y yo estamos elaborando un plan. Mejor te ponemos al tanto cuando vuelvas al garaje. Bien. ¿Otra misión? Otra misión. Ah, la de los robots, ¿no? Por el icono, parece.
Como antes cuando subí las escaleras ha salido el nombre de una misión de unos robots. Tiene pinta. Ya ves, ¿eh? Que haya cosas moviéndose me sorprende. Buenas. Oiga, ¿conocí a este tío? Pírate, idiota. Estoy ocupado. Ya, eres un tío muy duro. ¿Conoce él? Ya sé que los anti-Shoeboys lo tienen encerrado. Intento averiguar el motivo. No tengo ni puta idea de quién es. No nos conocemos todos. ¿Cómo que no? Sitara me dijo que podrías ayudarme. Dame información. Haberlo dicho antes. Anti-Shoe tiene una oficina en una empresa de importación de Gold Street. Allí guardan la documentación. Pero dile a Sitara que estamos en paz. Sí, claro. Gracias. No me podías decir esto por un email, tío. La gente no envía aquí mensajes de ninguna manera, ¿en serio? Es por la privacidad. Yo qué sé, tío. Envíame un puto mensaje en algún momento. A ver, estoy siguiendo una pista en Chinatown. Joder, creo que es un piso franco de los anti-Shoe o algo así. Os avisaré si encuentro algo. Vale. Presta atención a cualquier cosa relacionada con el hackeo de la bolsa. Hola. Oh. Entramos por aquí, echamos un vistacillo. Los perros son una putada, tío. Hala, déjame en paz. No sé. Uy. Hay que llegar ahí, es un hackeo físico de esos, ¿no? Me han visto, pero no me han visto, ¿eh? Vámonos. Pa-pa-ra. El cochecito, Dios. ¡Míralo, míralo! Apretando botones y se lleva el iPad. Claro que sí, amigo. Y cierra y todo. Joder, puto amo. ¡Qué prometedor! Veamos qué escondéis. ¿Tienes algo bueno? Documentos. ¿Sabes leer chino? No, claro. Pero sí mapas y diagramas. ¿Mapas y diagramas de qué? Una sala de servidores flotante, redes de ordenadores, generadores en aguas internacionales cerca del cable de China-Estados Unidos. La flota del Pacífico lleva años persiguiendo barcos y submarinos cerca de esa cosa, pero es un espacio muy grande. No cuando también te han dado las coordenadas. Gracias, Anti-Shoe Boys. Genial, ahora sal de ahí. Madre mía, pues qué de cosas, ¿no? Esto se lía con todos los gobiernos, las bandas, diferentes países. ¡Qué barbaridad! Ya salí de ahí, amiga. Esta es la principal, ¿eh? Solo 28.000. No, tío. No me hagas esto. Ha molado porque entra con el coche súper tranquilo. Modo sigilo y ya está. ¿Cuál es el plan, Stan? Hackear la barcaza, cotillear un poco y puede que averiguar por qué Bloom deja que alguien utilice Bellwether en bolsa. El único problema es que está fuera de alcance. Vale. La barcaza no estará conectada al CTOS y utilizará protocolos chinos. Pero puedo hacerte un apaño, tranqui. Te voy a conectar en mi lado. Solo tienes que llevar tu teléfono a una zona despejada. Ahora te mando las coordenadas de un faro en Marín. Y disfruta de las vistas. Son espectaculares, hacker. ¡Bien! Me va a pasar, me va a permitir hacer hackings chinos. ¿Vamos a hacer un viaje rápido ahí? Pues hacemos un viaje rápido ahí. Tampoco hay que volvérselo. Está muy guay el coche. El problema... Si, o sea, si pudiera mantener un vehículo todo el rato, lo haría. ¿Sabéis? El problema es que si vengo aquí con el cochazo ese y lo intento mantener, desaparece, tío. Me da una rabia. Porque ya me ha pasado varias veces. Se me ha ido un poco la cabeza. Perfecto. Hola. Espérate, es por arriba, creo, ¿eh? ¿Tiene pinta de que es por arriba? Bueno, está fuera de la carretera de todas formas, ¿eh? Pero sí que tiene pinta de que es por arriba. Ah, es por aquí. Aquí vine a hacer una foto. Después de esta cueva vine e hice una foto. Desde aquí. Desde aquí hice una foto desde aquí. O sea, ni me acerqué, ¿eh?
¿Por qué ponen cosas que explotan aquí en medio de un puente, tío? Pero sin ningún tipo de problema, además, ¿eh? ¿Qué dices, hijo mío? Hola. Si no hubiera esto, no podrías subir. Y perderíamos. Oye. Ah, vale. No puedo subir ahí. Tengo que subir directamente aquí. Protocolos chinos. Dale, dale. Permíteme hackear a los chinos, porfa, please. Vale, lo he conseguido y estoy listo. Rey, ¿era verdad lo de las vistas? Yo nunca miento, amigo. Portaos bien. ¿Estás preparado, Rey? Sí, los protocolos están listos. ¿Voy a hackear desde aquí? Voy a ver qué pasa con la barcaza. Voy a tener que ir físicamente. Entonces decían que la barca no estaba conectada al CTOS, o sea que no lo sé. Vale. Oh. Bueno, ¿qué hacemos? Si he entendido bien los planos, y estoy seguro de que sí, tiene cámaras que puedo hackear. Voy a curiosear. ¿Y luego qué? Piratear a saco lo que encuentre, en cuanto descubra cómo. Se te va la olla. Me gusta. Quiero acceder a su servidor principal, y eso significa mayor proximidad. Voy a entrar. Oh. Hola. Hackeamos desde el espacio, tío. Es maravilloso. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Venga, colega, no nos dejes con el suspense. ¿Qué es? Joder, aquí no se andan con tonterías. Veo mucho hardware avanzado y también una terminal de administrador, pero tendré que fisgonear y encontrar unas credenciales. Ha sido difícil, la verdad. No os voy a engañar, ha sido complicado. Creo que tengo la contraseña. ¿Es que sabes leer chino? Es una secuencia numérica, por probar que no quede. Tengo que llegar ahí arriba, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Oh. Si alguno de estos sube... No quiero morir. Hostia, con móviles, chaval. A lo botnet. Vámonos. Con las redes de bots. Ahí. No, esto está dentro, tío. Hay que llegar hasta ahí. Tiene que ser con alguno de estos que salgan, ¿eh? Espérate. Hala. Vale. No, pero ese no lleva cámara, tío. ¿Este? Vaya, ¿a alguien le gustan los juguetes? ¿De tipo Joss o Sitara? De los que utilizan pilas y se pueden controlar a distancia. Ahora me estás tomando el pelo. Coño, ¿pero qué hago con esto? Si no me sirve de nada. Ah, por arriba. Pero este no tiene turbo, no es el mío. Por desgracia. Esta habitación parece importante. ¿Tú crees? Por esto nos gusta la gente que marca la casilla recuérdame. Un nombre de usuario. Creo que tengo lo que necesito para acceder a los sistemas. Genial. Vuelve a la terminal de administrador. Vámonos. Uy. Vale, por ahí. Sea tan fácil como no hacer estas rejillas de ventilación que conecten zonas importantes con otras. Y ya está. Así de sencillo, pero nadie hace caso. Ya estoy. ¿Tienes alguna idea para acercar la barcaza a la costa? ¿Moverla? Así a los indicadores de combustible. Creerán que tienen una fuga. Sí, no suena mal. Les he tocado los indicadores de combustible para que crean que andan escasos. Se acercan a repostar. ¡Perfecto! Tenemos una embarcación esperándote en Marín. ¿Ah, tengo que subirme? ¿En serio? ¿No puedo hackear desde aquí para hacer lo que tengo que hacer? No, tengo que meterme. Jugarme la vida. Es obligatorio.
Coño. Hay puntos por todas partes. Ole. Me he llevado pintura y me he llevado un puntico de estos. Marines aquí. ¡Hala! Viaje rápido y para allá. A ver, había bastante gente, ¿eh? Y había bastantes enemigos que también salían, así que... Esto no es ninguna broma. Madre mía, con lo de los mensajitos al móvil, tú. ¡Qué barbaridad! Además, no es una nueva misión disponible, es la misma. Solo que es la siguiente, el siguiente paso de la misma misión. Venga, que lo toméis demasiado en serio, amigos. Parece que vivís en una película. Esto es el búnker de la tía aquella, ¿eh? El búnker donde desactive las bombas. Es este. O sea, aquí es donde estamos. ¿Qué dices, hombre? Pues tampoco igual no, ¿sabes? Por el amor de Jesucito. ¡Ey! La moto. Siempre hay una moto aquí. Oh, vamos a ir en este. Es la primera vez que me obligan a coger un barco, ¿eh? Ay. Está muy bien hecha el agua. Visualmente pega todo el... Da todo el pego, ¿eh? Marcus, como te caigas te reviento la cabeza. Hola. Retro. ¿Qué tal? He preparado esto. Estupendo. ¿Te vienes? Es todo tuyo. Cuando la barcaza esté a su alcance, te llevará allí enseguida. ¿Me lleva? ¿En serio? Vámonos. Dios. El musicote. Vámonos. Mola porque eres un hacker. Sabes hacer parkour, llevar lanchas. He comprado los hackeos de la barcaza con la actividad de la bolsa de Nueva York. Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles y la cosa se remonta al 2007. ¿2007? O sea que la crisis económica fue... Una prueba de Bellwether para manipular patrones de compraventa. Vamos a meter también la crisis del 2007. ¿Cómo podían tener acceso los anti-Shoe Boys entonces? A menos que... A menos que les diesen acceso para probar el sistema. ¿Negación plausible? Puede. Uy... Vámonos, provocaron la crisis de 2007, vamos. Venga, vamos a mezclar más cosas. Estoy en la barcaza. Mantén la comunicación abierta, no tienes salvavidas. Prometo no ahogarme, voy, deseadme suerte. A ver. ¿Qué plan tienes? Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande. Hackearé la terminal de administrador para localizar el servidor. ¿Por qué no puedo? Ah, vale, ya está. No sé, no me preguntéis por qué no podía, pero bueno, no podía. Vale, eso es físico, ¿eh? O sea que me tengo que meter. Aunque no quiera. Voy. Ah, muy bien, me he hecho daño, no sé cómo. Vale. Está a 60 metros, no sé si me puedo quedar por aquí yo y llevar el bichito. ¿Probamos? Es que no me sé el rango exactamente de esto. A ver, que vaya para allá. ¿Vamos por aquí arriba? No tengo la clave. A veces es que si están así como un poco a la defensiva no les puedes hackear. Y es extrañísimo, pero bueno, es lo que hay. La vida es dura. Viene. Espérate. Ah, quería meterme, pero... Fuck. ¿Cómo llego hasta ahí?
Te llega un WhatsApp, puto, y no puedes mirar. Vamos por ahí directamente y ya está. Hasta luego. ¿Listo? Además se olvidan si te han visto y todo, tío, cuando haces esto. Es la hostia. Ah, podría servirme. A ver si la puerta trasera aún vale. He encontrado el servidor principal del sistema. Ahora su localización física. Igual su concepto de portátil no se ajusta a la idea que tú tienes. ¿No? ¿Cómo de grande crees que es? Tamaño industrial. Dejo la línea abierta. Tengo el servidor. ¿Cómo voy a sacar este cacharro de aquí? Había un hueco de ascensor en los planos que encontraste. ¡Atrapados en el ascensor! ¡Atrapados! ¡Cierra el pico! ¡Pero si hablaba de ese hueco! Lo investigo. Sube el servidor a cubierta y nos ocuparemos del resto. ¿Cómo? Para piratearlo desde el espacio, no sé. Pero mola. Al menos esto está de puta madre. Estoy robando un servidor ahí de tamaño industrial. ¡Mierda! ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Ya casi. ¡Dios! ¿Qué cojones? Mira el reloj. 50 segundos. No tengo que hacer nada, ¿no? ¿Me van a venir a buscar o qué? Ya están todos súper nerviosos. Pero como yo no estoy, eso es lo bueno. Como yo no me he acercado, yo estoy aquí aún. A 29 segundos. ¡Joder, tío! ¿Qué? Me gusta ser puntual. Eso es lo que mola de usar las estrategias estas, que realmente te sientes como el puto amo, porque estás súper lejos y lo has hecho todo a distancia, y eso mola un huevo, tío. Porque ahora se ponen todos nerviosos y a lo mejor eso, si hubiera estado por ahí yo cerca, se me lía, pero como estoy aquí, no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome ahora. Te estoy buscando... ¡Hostia puta! ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? ¡Sorpresa! Ah, te voy a ir ahí ahora. Hecho a medida... ¿Vas a tirar al dron ese ahora? Marcus, ¿dónde estás? Tienes que conectar el servidor al dron. ¿Dron? Da igual, a la mierda. Ahora mismo voy. No sé yo, ¿eh? Fuck. Wow. ¿Cómo voy para arriba, tío? ¿Cómo voy para arriba, tío? Sí, eso es. Tenemos un destino. Espera, voy a darte su descripción. Drogas, eso es. Oh, fuck. Buah, de un escopetazo, tío. La madre que me parió. ¿Me toca acercar o qué, tío? Igual su concepto de portátil no se ajusta a la idea que tú tienes. ¿No? ¿Cómo de grande crees que es? Tamaño industrial. Dejo la línea abierta. ¿En serio? ¿Tengo que volver a hacer esto? Tengo el servidor. ¿Cómo voy a sacar este cacharro de aquí? Había un hueco de ascensor en los planos que encontraste. ¡Atrapados en el ascensor! ¡Atrapados! ¡Cierra el pico! Pero lo del dron no lo entiendo, tío. Necesito que llegar o... Sube el servidor a cubierta y nos ocuparemos del resto. Alguien está intentando colarse. Ve a ver quién es. Dime qué está pasando. ¡Mierda! ¡Mal asunto! Vale, a ver si me puedo quedar aquí. ¿Qué hacemos? Ya casi. ¡Dios! ¿Qué cojones? Mira el reloj.
Pero me tengo que subir al dron, tengo que piratear algo. Porque decía algo de piratear. Entonces tengo allí mi bichito. Veremos si con eso puedo o qué. Porque si estoy haciendo... Si estoy con el dron por ahí y vienen... A 29 segundos. Joder, tío. ¿Qué? Me gusta ser puntual. Oh, Dios. Si no me ven, puedo hacer lo que quiera mientras, así que... Otro menos. Para quitarme gente posible dando vueltas por aquí. No parece que tengan ninguna parte de... ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome ahora. Que estoy buscando... ¡Hostia puta! ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? ¡Sorpresa! Hecho a medida. Es pequeño por lo que veo. Vale, tengo que llegar, ¿no? Marcus, ¿dónde estás? Tienes que conectar el servidor al dron. ¿Dron? Da igual, a la mierda. Ahora mismo voy. No sé yo, ¿eh? Pero podemos intentarlo. ¿Me llevas o qué? Ah, vale, ya está, solo tenía que llegar, ok. ¡Joder! Oh, eso es lo que Dios. Me imaginaba, pero como no pasaba nada, digo, no me jodas, en serio. Que alguien baje esta mierda. Eso no es un dron, colega, es un puto helicóptero. Vale. Eso tiene que pesar ese servidor. ¿Qué? Joder. Ey, Josh, tío. ¿Cuántas veces has hecho volar esto? Es la primera, ¿verdad? ¿No? ¿No lo ha dicho? Hemos pasado de hackers, ya somos agentes secretos. ¿Sabes, Michelle? Nos alegra que esos hackers hayan sido juzgados. Ha sacado a la luz defectos en el sistema con los cables submarinos y el sabotaje de grupos como DedSec, pero te diré algo. Bloom trabaja en un proyecto que acabará con el problema. Yo... El cabrón les dio acceso a Bellwether para que lo probaran por él. Y vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. Qué bueno el hijo puta. Y otras compañías se unirán al canal satélite de Bloom. Vale, pues pero si tenéis info de esto, ponedlo. A colgarlo en público, como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. Pues estar aquí sentados tampoco, aquí ¿sabes? Yo ni por nadie una vez, ¿podríais sentado? Hacerle ya, ya. Nos está tentando. ¿Qué creo. Tenemos que hacer? Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. Acordamos entre todos... Que lo haríamos a nuestra manera. ¿Eso ha cambiado? Bien. Tenemos todo lo necesario para joderlo, permanentemente. Así que volvamos al trabajo. A mí me extraña que no podáis joderlo ya. Literalmente, o sea, es que deberíais. Perfectamente, además. Con todo lo que tenemos, venga ya, hombre. Medio millón, venga. Venga. Venga, puntos. ¿Ahora me saldrá o no? Eso. A ver, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 47 puntos. Bueno. Vamos a poner... No, no puedo ponerme esta. Lo de los helicópteros, por si acaso. Por si acaso me molestan. Que se retiren. ¿Esto qué es? Control del tráfico. Pues vale, si total. Esto lo tengo entero. De puntería, pues este no lo tengo. Dale. No los tengo este... Y de aquí es que no tengo nada, tío. Esto además neutraliza en área, ¿eh? Que eso no está nada mal. Creo que esta es la última misión. O sea, como el final de DedSec. De DedSec, el final de los malos estos. ¿O no? Poder para el rebaño. Y creo que después de esta viene la última, puede ser. Habla con Citara para el espacio del hacker. Ha recogido información importante. Yo creo que hay que acabar, ¿no? Con todo esto. Pues vamos a dejarlo para el último episodio. Veremos si es el último o no. Yo creo que sí, pero nunca se sabe. Hala, pues, hasta el siguiente vídeo.